¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados. Hace un ratito nada más fracasaba la sesión que se había convocado después de un acuerdo y consenso en los sectores de la oposición para intentar retrotraer el tarifazo y congelar las tarifas de los servicios. En medio de lo que algunos consideran un escándalo, otros algo más o menos previsible, y ahora nosotros vamos a dar nuestra opinión, se había llegado inicialmente al quórum. Necesitaban 128 voluntades, 129 cuando ingresó un diputado catamarqueño. Después se iban sacando cuentas y empezaban ya los discursos. Contrarreloj, porque el presidente Emilio Monzó había fijado un tiempo prudencial, que es lo que dice el reglamento, por otro lado, para que se espere a los legisladores, se obtenga el quórum y se pueda sesionar. Y en un momento determinado, cuando ya estaba todo listo y estaban el número necesario de legisladores, se levanta de su banca un diputado de apellido Olmedo, aquel de campera amarilla que anda por todos lados con ese atuendo y que ha tenido algunas definiciones francamente tragicómicas en torno, por ejemplo, a la sexualidad, a la hombría, a los derechos humanos. Es decir, acá hay una cosa que a mí me preocupa en términos de conformación de mayorías, ¿no? Si los argentinos estamos dependiendo de un pensamiento antediluviano como es el del diputado Olmedo, que allá lo verán de camperita amarilla, presto para que supuestamente brindemos la sesión, y se levanta después de que entra alguien y le dice que se levante porque con su traste estaba proporcionando el quórum necesario para que la Cámara sesionara. Digo, si nosotros, cuando digo nosotros, hablo de la mayoría de los argentinos, que presumo incluye muchos votantes del presidente Macri, estamos preocupados, asombrados, en algunos casos hasta hay gente desesperada por el nivel de las tarifas, ¿cómo es posible que dependa la perspectiva de ponerle un freno a esa avanzada de la presencia o no de un diputado como es Olmedo? Entonces acá lo que cabe preguntarse, y retomando lo que decíamos ayer en la apertura, es qué están haciendo aquellos diputados de los que esperamos hagan cosas, porque supuestamente han pedido el voto, no, supuestamente no, han pedido el voto para representarnos y supuestamente defendernos en circunstancias como estas. Se va a conocer la lista de los ausentes, se va a conocer la lista de los que no pudieron llegar a tiempo, se va a conocer el nombre de los que están con licencia, vaya a saber por qué razón, porque no se trata de situaciones de emergencia médica. A ver, dos casos. El primero, y es bueno esto, estaban todos los diputados de la provincia de Santa Fe. Todos. Los opositores estaban ocupando sus bancas y eso es un dato alentador. No había nadie ni de viaje, ni de licencia, ni que fue cooptado porque le ofrecieron algo para que efectivamente se quede en su despacho, y estaban los diputados por Santa Fe. Estaban también los de Cambiemos, desde ya, que estaban esperando detrás de las cortinas junto al presidente del bloque ver si bajaban o no en la medida que se consiguiera el quórum. Pero, por ejemplo, un ausente, Facundo Moyano, el sex symbol de la Cámara de Diputados, que se pavonea por todos los programas de televisión en donde hay un nivel relativamente estable para él de poder debatir y discutir, no estaba. Entonces uno se pregunta, Facundo Moyano, el hermano de uno de los dirigentes sindicales, el hijo de Hugo Moyano, que es el hombre que hizo el paro, la movilización, ¿por qué no estaba? ¿Qué explicación puede dar de la licencia que se tomó para no estar en un momento crucial como este? Y algunos otros diputados que tampoco fueron, ¿qué le van a decir a sus representados si efectivamente pertenecen a los bloques de esos partidos que habían firmado el consenso entre el peronismo, el kirchnerismo, el peronismo federal, los diputados de San Luis, el masismo, sectores independientes y provinciales, Luis Contigiani, que era el único diputado que queda por el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, la izquierda, Del Caño, Breckman, todos firmaron y casi todos fueron? Pero ese casi es lo que hace que ahora continúe la aplicación del tarifazo o hubiera posibilitado mínimamente la discusión y poner sobre la mesa la barbaridad que supone un vuelco en las tarifas de semejante magnitud. Porque es ahí donde se tiene que discutir, sin perjuicio de que haya otros mecanismos, que son los que vamos a ver en el siguiente bloque, como los que consiguieron a través de medidas cautelares
frenar y ponerle un límite al tarifazo. Y estamos hablando de la energía eléctrica en la provincia de Santa Fe a partir de una acción que hizo una abogada representando a los comerciantes, a tres, pero esto se amplificó y vaya a ver el estado de efervescencia que había en San Cristóbal cuando llegaron las boletas y gente que decididamente, definitivamente no podía seguir trabajando. Hoy la tapa del decano de la prensa argentina muestra la empanadería Gran Pipón, un clásico de la ciudad, cerrada porque no le alcanza, no hay modo de que pueda pagar las tarifas. Es decir, acá hay cuestiones que uno puede opinar, que puede discutir en cuanto a modelos, perspectivas. Ahora, cuando estamos hablando de números, tanto para el quórum como para las tarifas, todas esas especulaciones, esas aseveraciones que uno puede hacer del plano subjetivo sucumben frente a un dato de la realidad tangible como el número. Vuelvo a decir, si nosotros dependemos de un tipo como Olmedo para garantizar un quórum en sectores que tienen el respaldo del pueblo, que ha votado en una proporción importante legisladores para que haya necesariamente representación y pueda frenarse el tarifazo, y es que estamos mal. La defección es de los propios. Por eso ayer cuando decíamos y se hablaba del tema de algunos proyectos, incluida la reforma constitucional y otras cosas que tiene en mente el gobierno de la provincia, y veíamos que ha habido tres muertos acribillados a balazo por un sicario que sigue las peleas entre bandas, que el número dos de la policía de investigaciones ha sido separado del cargo porque en las escuchas telefónicas se comprueba connivencia con grupos vinculados al narcotráfico, y todo eso, claro, el gobernador tomó nota. Alguien le habrá dicho, él mismo se habrá dado cuenta, y ayer suspendió la agenda. No podemos hacer ninguna otra cosa que abocarnos a esto. Y la verdad que sí. Y había gente de gabinete, había otras caras que no estaban antes en ese tipo de reuniones, que supongo yo aportarán experiencia y también algunas ideas para tratar de salir de este atolladero. Porque todo lo demás es lo de menos. Si en la ciudad de Rosario contabilizamos muertos diariamente y los fines de semana, cual si fuera una extensión extraña, esa cifra se multiplica por dos o por tres, todo lo que se haga, todo lo demás, garantizar el ciclo lectivo como se va a garantizar con una nueva propuesta que, pucha, había más, claro que había más. Ahora es el 18 en serio, no el 16,9. Y además hay 600 pesos para los materiales didácticos todos los meses para los docentes. ¿Había o no había? Sí, había. Y no le van a descontar los sueldos los días caídos, como se dijo en una mesa acá nomás. Un ministro del gabinete con una pretendida autoridad decía, bueno, y el que no viene a trabajar le descontamos. No, no es la manera. No es la manera. No ese es el modo. Bueno, en buena hora que se tomó nota, se recapacitó, se cambió la agenda y se empezaron a enfocar otros temas. Nosotros vamos a ir a la pausa porque tenemos como tema central este relacionado con el tema de las tarifas, especialmente en la provincia de Santa Fe, pero también vamos a hablar de otro, dándole el justo tiempo, creemos nosotros, porque en definitiva son 20 cuadras del centro de la ciudad, de los lugares más cómodos, más bellos. A mí me encanta, el Boulevard Oroño es mi calle preferida, pero hasta ahí. Hay que resolverlo, decidirlo, tomar una determinación y ver qué se hace. Después hay otras cosas que son mucho más importantes. Las cloacas, el zanjeo, la limpieza, las cuestiones sanitarias en barriadas importantes de la ciudad de Rosario, que lejísimos ven el Boulevard Oroño, si es que alguna vez alguno viene a caminar y darse una vuelta por este lugar que es bellísimo, insistimos, pero poner las cosas en su justo medio, ¿no? Va a haber una concejal de la oposición que tiene algunas ideas. Ustedes habrán escuchado hace un rato probablemente a Pablo Hafkin o en algún otro medio. También estuvo Miatelo hablando de eso con nosotros. Vamos a darle el tiempo que corresponde debidamente para ver si se termina esa discusión, se toma una determinación y a otra cosa. La pausa y ya venimos. Bueno, muy bien, como corresponde en este trabajo, citando las fuentes, el diario La Capital publica hoy una nota extensa, muy detallada, de una presentación que se hizo en San Cristóbal para evitar el tarifazo, para ponerle un límite al tarifazo e incluso retrotraer los aumentos que vayan por encima de ese límite. La presentación la hizo una abogada de San Cristóbal, la doctora Viviana Schiavi, que tiene la gentileza de hablar con nosotros vía telefónica, está allá, donde imaginamos nosotros, tras la decisión de la jueza Graciela Gutscher, debe haber una expectativa favorable, ¿no? Porque la jueza dijo, muchachos, hasta acá. Tengo entendido que es una cautelar, nos va a explicar cuál es el alcance, si esto sirve para los tres
comerciantes que ella patrocinó, o si esto puede ir un poco más allá. Porque inmediatamente después de hablar con la doctora Schiavi, vamos a hablar con el representante de quienes están en la Asamblea contra el Tarifazo, que es el doctor Juan Alcaraz, que ya está en el estudio con nosotros. Gracias por venir, doctor, muy amable. Por favor, doctora Schiavi, la saludo, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, y muy buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Cuál es el efecto real, palpable, concreto, efectivo, de esta decisión que ha tomado la jueza? Bueno, en realidad estamos con una medida cautelar por el momento. O sea, acá todavía no hay ninguna resolución judicial, no estamos con una acción de recurso de amparo. Lo que nosotros hemos iniciado es una acción preventiva colectiva que se encuentra prevista y regulada en el artículo 1171 del Código Civil, que esta es una acción que además lo establece la propia Constitución Nacional en sus artículos 42 y 43 y se encuentra avalada o está en consonancia con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallos que ha dictado con respecto a los derechos de incidencia colectiva, más específicamente, que es lo que nosotros usamos como antecedente jurisprudencial, el caso Alavi y Podec contra Suite Medical. Bien. Ahora, doctora, ¿esto qué derivación puede tener en lo inmediato? ¿Qué tiene que hacer la jueza que ha hecho lugar a esta cautelar? ¿Cómo sigue procesalmente? E insisto, ¿no? En términos prácticos, porque hay mucha gente en Rosario que está viendo esto. Está compartiendo el estudio con nosotros el abogado del grupo que está en contra de los tarifazos. Y queremos tener ciertamente buena información a propósito de las posibilidades de éxito de una medida de estas características, ¿no? Bueno, eso en realidad el resultado, ¿no es cierto?, no lo sabemos. Uh-huh. La acción ha sido iniciada como medida, como acción colectiva preventiva, pero el juzgado la reencausó en lo que es la ley 10.000 de intereses difusos. Bien. Nuestra pretensión es que todos aquellos afectados, usuarios comerciales y usuarios residenciales, dentro de la ciudad de San Cristóbal nada más, bien, y cuyas boletas de pago de luz hayan registrado un aumento del 75% o más en relación a la boleta del año anterior, del mismo periodo, o la última medición según los aumentos, acá estamos hablando en relación a lo que es la ley de derecho del consumidor, le pedimos que se mantengan aquella tarifa, ¿no es cierto?, y se pague de acuerdo al año anterior o la última medición con más un 20%. Bien. Esta medida, de acuerdo a lo que establece el Código Civil, tiene un principio de racionalidad y también se trata de provocar la menor afectación posible. Bien. Lo que nosotros no decimos, mejor dicho, nosotros decimos queremos pagar, pero queremos pagar de acuerdo a estas tarifas, que las entendemos razonables. Bien, ¿y quién tiene que decir si eso va a ser así o no? ¿Esta misma jueza o va a otra instancia? No, esa misma jueza es la que me va a resolver nuestra pretensión, que es eso. Ahora, cuando ella me reconduce la acción a través de la ley 10.000, la ley 10.000, que es la de intereses difusos, en el artículo 8 me establece una cautelar automática en favor del actor. O sea, que el actor tiene la posibilidad de pedir esta cautelar y así lo hicimos. Como cautelar innovativa pedimos que se suspenda provisoriamente el pago de la boleta de luz que tenía segundo vencimiento, o sea, con recargo el día 16 y el próximo el 20 de abril, hasta tanto se resuelva esta medida. O sea, que hasta que no se resuelva esto con la cuestión de fondo, ni corren intereses, ni pueden retirar medidores, ni tomar ninguna determinación. Mientras esté la suspensión de la medida, no hay intereses que corran. Estamos hablando de aquellos cuya boleta de luz tengan un 75% de aumento más. Bien, bien. Ahora, doctora, ¿en qué plazo calcula usted razonablemente? Yo no le pido una precisión porque no depende de usted, pero sí por experiencia, por cómo se tramitan estas cosas, puede haber una resolución. Bueno, voy a dividir la cosa en dos situaciones. Una es la del artículo 8, la medida cautelar, que a la EPE le están corriendo los plazos para comparecer y dar razón por la cual ha producido semejantes aumentos en la boleta de luz y acompañar pruebas. Uh-huh. En dicha presentación también pudiera, que eso se le vence el día lunes, pudieran cuestionar la cautelar. Habría que ver en qué términos y con la afectación de qué derechos hacen el planteo de la cautelar para que la señora jueza resuelva la medida, la cautelar, mejor dicho, o la deje efectiva o la revoque. Después que la Empresa Provincial de la Energía conteste el traslado conforme al artículo 7 de la ley 10.000, que ahí le establece algunos requisitos, se le corre una vista al fiscal para que también, haga su... ¿En días, doctora, cuántos? Mire, la justicia es muy difícil. No tema decirme una aproximación, no le pedimos una certeza plena, sí para tener idea, no hay que ser quirúrgico. No, por supuesto, en la justicia nunca tenemos claro cuándo se resuelve una causa, porque sí, nunca sabemos qué, con qué
medidas, acciones o incidencias puede aparecer la contraparte. Yo entiendo que, para mí, desde mi punto de vista, esto de acá a fin de mes o principio del mes que viene... Ah, estamos en tiempo, rapidito entonces, antes que vengan las próximas facturas. Estamos hablando de una medida preventiva, bien, que requiere una resolución inmediata. O sea, bien, bien, bien. Traslado a la contraparte, escuchar sus fundamentos o su opinión o por qué reajustó las tarifas, vista al fiscal, y entiendo que debería dictarse resolución. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos a estar a la expectativa, doctora. Probablemente la vamos a molestar. Le agradecemos la gentileza de habernos atendido. Pablo, yo quiero aclarar. Nadie está discutiendo el tema tarifas ni cómo se compone la factura de luz, ni si es razonable o no. Nosotros pedimos y iniciamos esta acción como una cuestión, un paliativo de la situación que vivimos, fundamentalmente en San Cristóbal, una comunidad pequeña, donde no hay casi fuente de trabajo, y la verdad que en las boletas de luz ha sido excesiva. Sí, ¿no? Devastadora. Sí, sí, no es muy diferente a otros lugares, doctora, está clarísimo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Doctora Alcaraz, ¿cómo le va? Usted es el abogado de la multisectorial contra el tarifazo. Yo soy abogado e integrante. De la multisectorial, sí. Que hoy tiene 4 o 5 puntos de encuentro para hacer el ruidazo. Hoy se realiza... En la esquina de Starbucks, Córdoba y Oroño, en la esquina del Val Roma, que antes era la vieja y querida Capilla, Avellaneda y Mendoza, yo conozco los bares, por eso. Sí. En la avenida del Rosario y San Martín, ahí estaba el Bar Las Heras. Sí, sigue estando Las Heras. Y el que no tengo bien es el de Génova y Alberdi, ahí no sé qué bar, pero de todas maneras son esas alzas. Vas a tener que ir a ver algún bar. Vamos a tener que ir a las 7 de la tarde, ¿no? Pero más allá de la chance o el humor que uno pretende sostener a pesar de esto, son situaciones de alta preocupación de gente que está en el límite. Y algunos ya traspusieron el límite. Prácticamente son gente que ya están en el vacío total, claro. ya tocaron fondo. ¿Por qué razón? Porque las facturas que vienen ahora, sobre todo energía eléctrica, son totalmente impagables. Claro. O sea, la gente en el 2016 utilizó los pocos ahorros que tenía, en el 2017 se endeudó con la clásica tarjeta, ahora ya perdió la capacidad de endeudamiento y lo único que tiene que hacer es optar entre comer o pagar el servicio o quedarse sin el servicio. Ahora, doctor, esto que acabamos de escuchar de San Cristóbal es un dato interesante, ¿no? No digo que sea definitivamente una solución, ni mucho menos. No, seguro. Pero hay una respuesta. Exactamente. Desde la política no se ha podido dar porque los diputados, algunos están con licencia, otros paseando, otros habrán quedado dormidos y dependíamos de ese personaje siniestro que es el diputado Olmedo, pero no importa, yo no le hago ningún cargo a eso. Digo, hay una perspectiva de reaseguro a través de la justicia. Claro, pero aparte de lo que yo planteo acá respecto de Santa Fe, la semana pasada se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados firmado por 15 diputados de diferentes extracciones políticas, en la cual se establece esto que se retrotraiga. Yo siempre digo, se tienen que una vez por todo poner los pantalones largos, dejar de pensar en candidatura para el 2019 o en modificación de la Constitución y solucionar el problema de la gente ahora ya. Muy bien lo que te decía la doctora Schiavi en cuanto al tema de plazo. El abogado que te dice un plazo te miente. Bien. Porque no depende del abogado, sino depende del tribunal. Y el tribunal, si dependiera solo del tribunal, estaría bárbaro, porque parece que a veces el tribunal también depende de otras cosas, ¿no? A mí me parece que sí, no quiero hacer... No parece que fuera este caso, no tengo mención específica. La doctora Gutscher, sí, pero hizo lugar al amparo. Yo te voy a dar un caso particular. Nosotros en el año 2016 presentamos el 24 de mayo un recurso por la ley 10.000 y solicitábamos como medida cautelar que se retrotraiga el precio antes de los tarifazos. Es esto más o menos. Exacto. Se presentó en el juzgado civil y comercial número 6 del doctor García. El doctor García rechazó esa medida cautelar, ajá, argumentando que si no se iba a caer la ecuación económica de la EP, como que fue lo que argumentó la EP, el juez, si le da la cautelar, nosotros no podemos prestar el servicio normalmente. Bien. Esa medida cautelar la apelamos. Cayó en la Cámara Civil número 1, que tiene un solo juez, se sorteó todos los jueces, y está para resolver esa medida cautelar del 26 de diciembre del 2016. O sea que hace un año y medio que estamos esperando la cautelar. La cautelar que es aplicable a toda la comunidad. Está clarísimo. Santa ¿Cómo Fe, sigue la actividad de la multisectorial? La actividad de la multisectorial, la semana que viene vamos a estar presentando
un recurso de amparo de una pyme que cuenta con 60 empleados, que pagaba 60, 70 mil pesos, le llegó 160 mil pesos la factura de luz. La única opción que tiene para pagar eso es despedir entre 10 o 12 empleados y ir a la quiebra. Y la única deudora que tiene, que a quien le debe, es a la EP, no nada tiene más que otra. La EP. El único acreedor es la EP. Exactamente. Bueno, doctor, vamos a seguir atentos, a ver cómo evolucionan los hechos y, por supuesto, acá siempre hay posibilidad de contar lo que ocurre. Muy amable por venir. No, gracias a ustedes por haberme invitado. No, por favor. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos está la concejal Gignani y vamos a hablar de Boulevard Oronio, como dijimos antes, para tratar de conocer una idea, una perspectiva, encontrar rápidamente una solución. Estamos hablando de 20 cuadras nada más en un lugar privilegiado, si se quiere, la ciudad. Es una ciudad que tiene otros problemas mucho más serios y más profundos, pero que también hay que abocarse a esto. No es que es una cosa o la otra, ¿no? Las dos. El tema de la prelación, de la enjundia, de la determinación que se pone, también está referido por los intereses que se afectan. Ya venimos. Bueno, muy bien, la concejala Gignani, que va a participar, por supuesto, del debate, como corresponde, porque es su trabajo, además, con algunas ideas alternativas a lo que es levantar el estacionamiento para que haya una bicisenda, como está el bulevar ahora, o dejarlo el estacionamiento y la bicisenda y angostar la calle, ¿no? Que quedará así, la parte donde circulan los autos, o lo que decía Hapkin, que era meter una bicisenda por arriba del cantero central, ¿no? A mí esa no me va. Es decir, no por el medio. Si vos me decís lo que vos proponías, de Las Palmeras para el lado de la calle, ¿no? Porque además hay otra cosa, se lo decía uno de los muchachos del laburo acá del canal. Cuando vos le decías al chico, andaste al cordón nada más. Si vos metés la bicisenda a la misma altura y demás, es un peligro si no hay una buena división. Contame cuál es tu idea para incorporar este debate que decíamos tiene que darse, circunscribirse, resolverse y otra cosa, porque son 20 cuadras nomás de una zona privilegiada. Sí, primero me parece que está bueno hacer un análisis histórico de cómo fue transformándose morfológicamente y funcionalmente el Boulevard Oronio. Claro. O sea, en un momento era solamente un paseo casi exclusivamente residencial, donde había pocas instituciones educativas. Con el paso del tiempo se incorporaron importantes entre escuelas y inmuebles, instituciones médicas, médicas y de salud, exactamente. Y en el último tiempo, más cercano al río, exactamente, todo lo que tiene que ver con la recreación nocturna, comercios gastronómicos y demás. Sí. En ese sentido, yo soy partidaria de que todos los actores de la movilidad puedan convivir. Frente al planteo del concejal Miatello también para respaldar, digamos, el planteo del concejal Miatello, esto es parte, forma parte de un pacto que fue el plan de movilidad. Es decir, de que hay que ampliar la red de ciclovías en la ciudad de Rosario. Vos hoy tenés solamente como usuarios de Tu Bici Mi Bici cerca de 40.000. Y sin contar la cantidad de rosarinos que ya se compraron su bicicleta. Bici. Porque además, si ya está tomada esa decisión y se ha decidido estratégicamente en la ciudad que vamos hacia eso, bueno, hagamos las cosas tendientes. Exactamente. Para que eso sea más llevadero y no un problema entre la gente. Que tengan que esquivar a gandules que andan con la bici. Algunos van con el perro también y la presilla por el medio del cantero. Otros por ahí se bajan. Lo que vemos acá, que son imágenes que nos pueden ayudar, lo que vos propondías es que las bicis vayan del lado del cantero, es decir, de donde están las palmeras, del cantero central hacia la calle, ese medio metro que hay ahí, casi un poquito más. Exactamente, digo, en virtud del escándalo que generó el tema de pensar en una posible prohibición del estacionamiento, lo que pienso es que justamente Oronio nos permite pensar alternativas distintas. Tiene un cantero que es bastante ancho, cosa que no tenemos esa posibilidad en otras arterias de la ciudad, y se podría evaluar, en vez de hacer una ciclovía, hacer una bicisenda que en el cantero, pero en los márgenes laterales. Exactamente. No por el medio. ¿Eso qué implicaría? Que los peatones puedan caminar con tranquilidad. Sí, y que hay que cruzar en las esquinas, además. Que hay que cruzar en las esquinas, que por otro lado las bicicletas, en este caso, tendrían obligación de ir por la bicisenda, y en este caso y los peatones no meterse en la bicisenda. Y en este caso no se prohibiría el estacionamiento y también podrían transitar ahora, los automóviles. Sería parte de todos ponernos de acuerdo, que es lo que habría que buscar, un consenso y tratar de, no de imponer una su idea, sino de hacerlo más llevadero para todos, ¿no? Exacto, por eso te digo, hay muchas quejas, de hecho nosotros hemos hecho muchas denuncias respecto del estado de ciclovías en otras arterias de la ciudad, que son incompatibles con el estacionamiento y que no tenemos posibilidad de resolverlo. Me parece que en este caso nos podemos poner de acuerdo. Te diría que es una de las cuestiones más fáciles de resolver, Oronio. Bien, ¿cuándo se trata parlamentariamente? ¿Esto cómo entra? En estas próximas semanas.
semanas. Va a entrar y en una semana, 10 días, esto tiene estamos en condiciones de empezar el estudio y obviamente ingeniería de tránsito, planeamiento y demás deberán participar también del debate. Y empezar y terminar la historia. Exactamente. Fernanda, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. A ustedes les agradecemos también que nos hayan acompañado. Mañana vamos a estar aquí, como siempre, a partir de las 2 de la tarde con los días contados. Hasta entonces.